Y aparece Franco Tolosa, se juega el físico Felipe Maya. Ya tenía la posición de la pelota el guardameta cuando hace contacto, llega tarde el argentino, pero ¿de dónde inicia la jugada? De izquierda al centro, y quien termina mandando es Dustin Coreas. Era con más fuerza el centro, por eso que lo mide muy bien. Felipe Maya lo controla y es una llegada de Águila. Este remate, un golazo, pero lo decíamos. ¿Dónde estaba Cartagena? ¿Dónde estaba Ronald Rodríguez, que llega tarde a la cobertura defensiva a tapar el espacio? Tuvo el tiempo, el espacio necesario para realizar ese remate. Un golazo espectacular, sí. Aparte que hablábamos del sol también, pero mira, estaba salido Rafa García y se lo coloca en la parte superior del poste izquierdo. Estaba salido, y la visión de juego que tiene Jonathan Nolasco para anotar un golazo en este primer tiempo. Ahí la recibe, mira, nadie lo marca. Y de derecha, algo salido Rafa García, no reacciona a tiempo. Aparte de eso que te decía, que la potencia y la colocación que le da allá sobre el sector izquierdo donde estaba ubicado Rafa García, es el gol que tiene ganando a Dragón 1-0. El cuadro mitológico tuvo una llegada más. Aquí se lesionaba lamentablemente Francisco Escobar y tuvo que ser sustituido. Llegó Gerber Sosa, pero hasta el momento Sosa en lo futbolístico, en la producción ofensiva, ha sido un poquito más, ¿cómo te dijera? Más conservador, Perica Benítez, de ponerlo en medio. No ha generado una individualidad. Esta llegada del cuadro migueleño que pierde posición. Aquí estaba Darwin complicándose por el sector de la derecha. Y hablábamos de Alexson Sarabia en el duelo con Diego Angulo. Solo una ocasión. Esta es la de Mayén. Se frena Mayén, manda el centro y le termina botando. Es que Luis Diego Angulo ha tapado esa banda. Solo decíamos, Alexson Sarabia le ganó en una. En una, ¿cómo digamos? En una acción. En una acción, sí. Y esa fue la tapada de Rafa. Esta fue la tapada de Rafa. Que también tuvo el espacio de Arboleda para realizar el remate. Porque mira, Darwin, ¿dónde estaba Darwin? Afortunadamente bien ubicado Rafa García, la termina desviando. Por eso decíamos, Dragón merecidamente está ganando porque tuvo más. Aquí se equivoca Darwin, tarda demasiado en entregarla y John Montaño no le queda otro recurso que bajarlo a Ronald Rodríguez, porque ya así el quiebre de cintura, la diagonal hacia afuera para o dar la asistencia o penetrar al área. Mira, el movimiento y lo termina botando. El tiro libre le sale de mal, defectuoso, pero ojo, con poco Dragón ha llegado más. Hablábamos de Águila, sí. Águila tiene que cambiar, tiene que realizar movimientos. Esta es la única que le ha ganado Alexson Sarabia a Diego Angulo, que en banda el remate, la suelta a Felipe Maya y le comete la falta a Juan Benítez. Por la desesperación, por la ansiedad de mostrarse, de ganarse la confianza del técnico, este pase en profundidad, no había posición adelantada. Se sacude la marca de Rafa García, pero Rafa logra reaccionar y le tapan el espacio, pero más el error de Montaño, que tardó demasiado. Cuando hace el pique, tuvo que realizar el remate cruzado para, pero Rafa García en segunda instancia se logra recuperar, y esa fue la virtud del guardameta del conjunto naranja y negro. Esto es lo que hemos visto en el primer tiempo.